Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las Sagradas Escrituras para adultos, con Patty Cuyán, desde California, para el mundo. Hola, muy buenos días. Es con gozo nuestro corazón que nos saludamos en esta hermosa mañana. Al iniciar este nuevo mes, mi deseo es que las palabras del Salmo 34 estén siempre en nuestro corazón. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática en el papel de la Iglesia en la comunidad. Lunes, 1 de agosto, titulado Perdido y Hallado. Es el propósito de Dios que su pueblo sea un pueblo santificado, purificado y santo, que comunique luz a cuantos le rodean. Es su propósito que al ejemplificar la verdad en su vida, le alabe el mundo. La gracia de Cristo basta para realizar esto, pero deben recordar los hijos de Dios que únicamente cuando ellos crean en los principios del Evangelio y obren de acuerdo con ellos, puede Él hacer de ellos una alabanza en la tierra. Únicamente en la medida en que usen las capacidades que Dios les ha dado para servirle, disfrutarán de la plenitud y el poder de la promesa en la cual la Iglesia ha sido llamada a confiar. Los discípulos no habían de aguardar que la gente acudiera a ellos. Ellos debían ir a la gente y buscar a los pecadores como el pastor busca a la oveja perdida. Cristo les presentó el mundo como campo de labor. Debían ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Habían de predicar acerca del Salvador, acerca de su vida de amor abnegado, su muerte ignominiosa, su amor sin paragón e inmutable. Su nombre había de ser su consigna, su vínculo de unión. En su nombre habían de subyugar las fortalezas del pecado. La fe en su nombre había de señalarlos como cristianos. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 20 y 21. Cada alma que Cristo ha rescatado está llamada a trabajar en su nombre para la salvación de los perdidos. Esta obra había sido descuidada en Israel. ¿No es descuidada hoy día por los que profesan ser los seguidores de Cristo? ¿A cuántos de los errantes, tu lector, has buscado y llevado de vuelta al redil? Cuando te apartas de los que no aparecen promisorios ni atractivos, ¿te das cuenta de que estás descuidando las almas que está buscando Cristo? En el preciso momento en el que te apartas de ellos, quizás es cuando necesitan más de tu compasión. En cada reunión de culto hay almas que anhelan descanso y paz. Quizá parezca que viven vidas descuidadas, pero no son insensibles a la influencia del Espíritu Santo. Muchas de ellas pueden ser ganadas para Cristo. Si no se lleva la oveja perdida de vuelta al aprisco, vaga hasta que perece, y muchas almas descienden a la ruina por falta de una mano que se extendía para salvarlas. Los que van errantes pueden parecer duros e indiferentes, pero si hubieran tenido las mismas ventajas que otros han tenido, habrían revelado mayor nobleza de alma y mayor talento para la utilidad. Los ángeles se compadecen de ellos. Los ángeles lloran mientras los ojos humanos están secos y los corazones cerrados a la piedad. ¡Oh, falta de simpatía profunda y enternecedora por los tentados y errantes! Oh, más del Espíritu de Cristo y menos, mucho menos del yo. Palabras de vida del Gran Maestro, página 150. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!